20 segundos. Ahí estamos, ¿eh? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido el día hoy? Bueno, vamos a hablar hoy en este vivo, que es el número 1109. Vivo 1109, vamos a seguir con el título. Vamos a seguir con el título como escuela de pesca. Y hoy vamos a hablar de los anzuelos. Los anzuelos, he hecho varios videos que tienen que ver con los anzuelos, pero realmente la audiencia no solo se renueva, sino que la audiencia aumenta todos los días. Todos los días hay 40 personas nuevas que se suscriben al canal. Ese es el promedio que más o menos tenemos. Y la verdad que me piden temas que yo ya he tocado, y que, bueno, buscarlos en los 3.000 videos es morroso, es complicado. Así que hoy vamos a hablar de los anzuelos. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es mi idea para hablar de los anzuelos? Decir que sirve, que no sirven. Decir qué anzuelo comprar. Decirte si no tenés este anzuelo no vas a pescar. O si gastás menos plata, vos vas a tener menos posibilidades de sacar peces. Yo les voy a poner, siempre pongo un ejemplo, y la verdad que no he encontrado otro mejor que lo supere, así que voy a repetir el mismo ejemplo. Vamos a hablar de los anzuelos, quédense, porque yo sé que ustedes cuando vean este directo van a pensar y van a decir, la verdad que lo que dice tiene razón. Porque el anzuelo puede ser un poco más lindo para tu vista, para tu gusto. Puede ser un poco más lindo, un poco más feo. Pero todos tienen una curva, ¿vieron? Le llamamos gancho. Todos son un gancho. Si no fuera el gancho, ahí yo diría, bueno, ese recto no lo voy a tomar. Pero si es un gancho, lo que tenemos que fijarnos es el peso, que sea un anzuelo liviano, ¿no? Un ancla, para que no me distorsione la carnada, que se mueva la carnada. Un anzuelo tiene que ser un anzuelo fuerte, que esté probado, que no se parta, que no se enderece sin hacer fuerza. Y fundamentalmente tiene que tener punta. Y acá está la clave de la clavada. La clave de la clavada, que se clavan solos, es el anzuelo, es la punta. Entonces, recién agarré de algunos cuchillos que yo tengo, para dar el primer ejemplo, ya vamos a hacer los agradecimientos. Ya vamos a saludar a todos los que han puesto dinero en el Mercado Pago, que realmente estoy muy agradecido. A la gente del chat que va a ir preguntando. Yo les puse el cartelito para que ustedes vean el número nuestro de WhatsApp, porque pueden mandar un audio a ver qué opinan sobre lo que estoy diciendo. O texto o audio. 2236-027-377. Y ahí mandan su opinión. Bueno, ahí estaba el área de Mercado Pago. Para los que quieran aportar dinero, Mercado Pago es en minúscula mercado.pago. Y ahí pueden depositar lo que quieran. Bueno, voy a hablar de los anzuelos, pero les voy a mostrar algunos cuchillos. Este cuchillo es un cuchillo, a mí me encanta por el tamaño. Tengo dos ahí. Yo tengo una plancha de imán. Donde tengo 12 cuchillos, 13, 14, no sé cuántos hay. Tengo dos de estos. Porque estos cuchillitos tramontina, baratos, a veces me son útiles para cocinar. Y realmente, agarran un filo. Si lo afilas, agarran un filo. Que si mi objetivo es cortar una carne sin hacer fuerza, cortar un pollo, cortar una verdura, cortar una papa, sin hacer esfuerzo, que el cuchillo esté afilado, el cuchillo me va a funcionar como si fuera el mejor del mundo. ¿Estás de acuerdo o no con lo que digo? El secreto es que esté afilado. Yo los tengo afilados. Todos mis cuchillitos
me mojo y me puedo afeitar. Otro cuchillo que lo tengo conmigo hace 40 años y que realmente también no tiene marca, no tiene marca, esto no es caro, seguro. Pero yo agarro un papel, les puedo asegurar que cortan. Entonces, ahí empiezo a ver que si yo no tengo afilado el cuchillo me cumple la función de cortar sin esfuerzo. Y un anzuelo afilado cumple la función de pinchar y clavar sin esfuerzo, solo con el movimiento del animal. Esta cortapluma de marca, usted dirá, ¡oh, qué hoja, qué hoja! Sí, es fantástica. Pero para cortar una papa, para cortar un pedazo de carne, les digo la verdad que este con aquellos es lo mismo. No compite. Solinger, que me lo regaló un señor que era de la abuela. Un Solinger. Esto es una navaja. Te podés afeitar. No es de ahora. Esto tiene muchos años. Y les puedo asegurar que afilándolo tiene un filo bárbaro. Este cuchillo es un Mora que uno ve el mango y dice, qué porquería. Bueno, tiene un costo impresionante. Un costo no, un valor. Este original así cuesta fortuna. Yo conté la historia. Compré a una persona que los tenía hacía 20 años, 30 años, le compré cuatro. Y yo no se los pagué bien porque no me había gustado el mango. Eran nuevos, ¿eh? Y cuando vine los repartí, uno a mi hijo, uno a mi señora, y me quedé con uno solo. Y después un día buscando en Mercado Libre me encontré que valía, por decirle ahora a ustedes, algo de 100 mil, 200 mil pesos. Bueno. ¿Qué quiero decirle con estos cuchillos? Que si usted me trae el cuchillo, no sé, el cuchillo más caro, el cuchillo que tiene una marca y me dice, no, no sabe lo que es, este es un acero que viene de Marte. Pero con lo que cortan los cuchillos afilados, es suficiente. Ningún cuchillo creo que vos lo apoyás y con su propio peso base de corte. Uno tiene que presionar. Cuando presionás ese cuchillo ultramoderno que vale miles y miles de dólares, me va a funcionar igual que ellos. En el anzuelo pasa lo mismo. Créanme que pasa lo mismo. En los anzuelos pasa lo mismo. Empecemos por un anzuelo chico, ¿no? Empecemos por un anzuelo chico. Este es el anzuelo de la marca Flounder. Acá les muestro algunos que me preguntan cómo cargar las boyas cuando ustedes quieren hacer una línea liviana. Acá estoy planchando la brazalada, ¿eh? ¿Ven cómo está el nylon? Bueno, yo ahora la voy a planchar. Ya expliqué cómo se hace y ya con una pasada ya está llovida. Con la segunda ya queda a plomo. Pero bueno. Un balín de cada lado. Le pueden poner dos balines de cada lado a cada boya. Y pueden pescar con dos boyas pesadas. No van a necesitar punteros si están pescando con un equipo ultraliviano. Y la boya de arriba ustedes la van a ver un poquito más hundida si la cargan mucho. Pero la van a ver igual en todo su diámetro. Pero bueno, no es el tema de hoy. Este anzuelo sería un número 4. Un número 4. Para pejerreyes de, a ver, un número 4 puede sacar pejerreyes de 300 gramos, 400 gramos, 200 gramos, sería el ideal. Se te pincha una de 1 kilo, lo vas a sacar. Pero para el mar, cuando hay pejerreyes, escalones que no son tan grandes, este es el más o menos el anzuelito más usado, el número 4. La punta de un anzuelo de estos, nosotros no compramos anzuelos mochos. Nadie pesca con anzuelos mochos. Y si un comerciante te va a vender un anzuelo sin punta, sabe el comerciante que no se lo va a comprar nadie. Porque la gente, lo primero que le toca es el filo. Si este anzuelito yo lo apoyé
Lo apoyé y se me clava. Y mi mano es la cabeza del pez y cierro la boca y salgo disparado y empiezo a arrastrar toda la línea con la boya o el plomito. Termino clavándomelo porque esto es un alfiler dentro de la boca. Estamos hablando de hacerlo para pejerrey, para pinchar un pejerrey. Entonces yo digo, ¿hasta dónde quieren ir con las puntas? ¿Hasta dónde da el verso? Como se acabó el verso de las puntas, ahora viene algo que capaz que no es verso. Que el eje del anzuelo viene torcido, entonces cuando el anzuelo, según el dibujo y la película que hicieron, viene así, hasta que se termina clavando en la boca del pez. Bueno, inclusive la publicidad está dirigida a los pescadores diciéndoles que no hay que cañar porque se clavan solo con esos anzuelos. Bueno, mostré un anzuelito, ¿no? Acá mostramos otro tipo de anzuelo. Este es más chico todavía. Está usadito. Está un poquito picadito. Ya este es un anzuelito más chico, ¿eh? Es un anzuelito, yo creo que es un 5 o un 6. Para pejerreyes más chiquitos. Bueno. Yo he escuchado a pescadores que a veces en mi negocio venían y me decían, no, yo no tenía anzuelo marca tanto. Digo, no, no trabajo. No, acá en la costa me compran, viste. La verdad que ese anzuelo vale 3 veces. No, pero es una porquería. No, pará, no me digas que es una porquería porque vos querés tener marca. Y pero te asegura el pique. No, no te asegura nada. Es lo que yo opino, ¿eh? Yo no estoy. Diciéndoles que tengo razón en todo lo que digo. Es mi opinión. Es para que ustedes piensen. ¿Qué pasa si yo agarro un cuchillo tramontina, eso que tengo en la cocina, y lo agarro con la moladora y lo pelo todo, el serruchito, y lo hago filo y lo afilo? Ustedes saben que corta y cómo corta. Y ustedes pueden decirme que no pueden cortar la carne bien con un cuchillo bien afilado. ¿Hasta dónde voy a ir con el filo? Y lo mismo en el anzuelo. Y si vamos a un anzuelo más grande, es lo mismo. Por eso para mí el anzuelo es lo más importante en la pesca. Y el anzuelo es quien está hecho, o el anzuelo es un artículo que está hecho para que el animal, del momento que toma la carnada, que toma la comida, cierre la boca y se clave solo. O por la mordida, o en consecuencia, por la disparada cuando lo quiere devolver, cuando ya siente que lo que tomó está extraño porque tiene algo que está sujeto y quiere escupirlo como lo tomó y se le quedó trabado y ahí cabezazo. Es lo que llega y lo que te llega a vos después. Pero ese cabezazo, ese pequeño cabezazo, realmente hace que el animal se clave. Si hablamos de una corvina negra, todos saben que si la corvina negra nunca se va a tragar el anzuelo porque la corvina negra tritura antes de ingerir. Cuando tritura sale lo que está atado, que es el anzuelo. Y la corvina negra es lo mismo. Cierra la boca, dentro de la boca rebota el anzuelo porque está conformada de esa manera y termina el anzuelo quedando enganchado en el labio externo de la corvina negra. Y cuando hablamos de un animal cazador, como puede ser un dorado, una tararira, cuando van a apretar la carnada, cuando van a comer la carnada, cuando van a matar creyendo que el señuelo es un pez vivo, no van a succionar, van a morder, van a capturar la presa, sujetarla para después ingerirla. Si se la pueden tragar, se la van a tragar de una. Pero la agresividad en la mordida es lo que hace que la boca aplaste sobre un triple o dos triples. Entonces ahí otra vez, ¿qué tengo que ponerle? Triples. Ahora, en los triples, por ejemplo, sí, hay triples que vienen en señuelos que son muy malos. ¿Que son muy malos en qué sentido? En las puntas. Te das cuenta que son muy berretas y que no entiendo, porque el señuelo puede ser lindo, que no gasten por lo menos 2 mangos más en ponerle un triple como la gente. Por eso digo,
Yo no estoy hablando de que para mí es lo mismo un anzuelo barato, económico, malo. No. Para mí es lo mismo un anzuelo económico, barato, pero bueno. Y que los hay. Los anzuelos, con mi experiencia de comerciante, creo que más viejos en el comercio para la pesca deportiva en Argentina son los pata larga cromados chinos, que hoy actualmente se siguen usando para el río. Esos anzuelos siempre fueron, no sé ahora, porque no los vendo ahora, pero siempre fueron muy económicos. Juro que recontra económicos. Y la verdad que eran unos anzuelazos. Ahora porque no tengo las cosas de pesca acá, porque si no se los mostraba, ya les he mostrado en otro video. Bueno, tenemos 74 personas. Vamos a abrir el chat. Me voy a cebar un mate. Quiero agradecer a Flonder, la empresa Flonder, artículos de pesca en toda la Argentina. Flonder te está esperando. Si quieres comprar una caña, un reel, artículos de pesca, artículos de playa, Flonder Argentina, está en Mar del Plata. Tienen la página en el Facebook. Ahí se pueden conectar. Si tenés un comercio, querés comprar, comunicate con Flonder, ¿eh? Gracias a Flonder porque nos apoya en este canal. También vamos a saludar y agradecer a Patria Rod, la fábrica argentina de cañas. Patria Rod están fabricando 6 modelos de cañas para lanzamiento en la costa. Un solo modelo se fabricó exclusivamente para la pesca en invierno del pejerrey de costa. Para meterle 120 gramos y meter un tiro de 150 metros hasta 200 metros. Cañas de 4 metros, 420, 435. Patria Rod está en Olavarría. El teléfono de la fábrica, 228-469-0019. Pesquero Pesca de Luis Olimeno está en Jara 1211. Ahí pueden ver la caña Patria Rod. Ahí la tienen en venta. En Pesquero Pesca, Jara 1211. Artículos de pesca, la mejor carnada. Le mandamos un saludo a Gianluca, que te va a atender como los dioses, y a Luis Olimeno, gracias por el apoyo. Pesquero Pesca Jara 1211 está en las redes. Oficial Degui, ¿qué esperás para probar este producto? Oficial Degui, atractantes, atrayentes para el río, para el mar, para la laguna. Están probando los pescadores y no lo pueden creer. Oficial Degui, tenés que buscar en el Facebook. Está en TikTok, está en todos lados. Oficial Degui, te doy el teléfono. 280 495 89 68. Mando un saludo a Alexis y a toda la familia. Escollera 1. Están pescando mucha variada allá en Santa Clara del Mar. Pesca embarcada, pesca costera. Escollera 1 de Hernán Soto. Tenés ahí para parar frente al mar. Búngalos. Tenés artículos de pesca. Carnada. Te limpian el pescado, te lo frizan, te vas como un señor con el pescado congelado. Escollera 1 tiene este teléfono, 223-516-1911. Llamen para reservar fecha para ir a pescar al mar. Escollera 1, 223-516-1911. Ariel Baliña, fabricante de estos posacañas, que me hizo, ahí dice Hugo Viciconte, Guardianes de la Pesca. Personalizado, si quieres regalarle a algún amigo, Ariel Baliña es quien fabrica los bicicontitos, que ahí están, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ahí están los bicicontitos, y también los portacañas. Ariel Baliña también es programador de drones, o sea, si vos querés comprar un dron o compraste un dron para que lleve la línea para pescar, no sabés manejarlo, él te lo va a programar. Hablá con Ariel Baliña, 115-817. 5930. Y recuerden que los bicicontitos están en internet, están en Mercado Libre. Se venden 5 bicicontitos, 4.500 pesos. Podés quedar bien con tus amigos. Ahora para la fiesta tenés ahí 5 regalos por 4.500 pesos. Bueno, muy bien. Vamos a un mate y después vamos a... Miren. Esto es lo mismo que hablé recién. Vienen unos cuchillos hermosos, japoneses, suecos, lo que quieran. Pero yo me refiero
a un cuchillo de antes bien afilado, que va a haber tanta diferencia. No es como un automóvil, como una Ferrari, que te subís a poner 300 kilómetros por hora y te subís a otro auto que no pasa los 150. No es así. ¿En dónde se diferencia un anzuelo caro? En los materiales, y sí, material un poquito más duradero, duradero. Claro. Un material que no se oxide con el agua salada. Un material que la punta permanezca siempre intacta. Eso puede ser un anzuelo muy, muy caro. Pero cuando un anzuelo vale 4 veces más de lo que vale un anzuelo, que prefiero cambiarlo, no sé, cada vez que voy a pescar, lo cambio y listo. Y uso un anzuelo nuevo. Una vez me preguntaron en Flonder, uno de los muchachos, me dijo, ¿cuál es para vos el mejor anzuelo? Le dije, me salió del alma, le dije el nuevo. Y todos se quedaron mirando porque la verdad que un anzuelo nuevo pincha. Les voy a mostrar el ejemplo de los cuchillos, lo tengo acá, ¿no? Estas son líneas que eran del negocio. Este anzuelo para mí, yo lo usé porque era el único que conseguíamos cuando era chico. Yo en mi niñez pesqué con este anzuelo. Y creo que todos ustedes que me están viendo han pescado con el anzuelo este y han pescado con el anzuelo chino, porque los dos eran los dos anzuelos que entraban antes. Entraba el anzuelo chino cromado, pata larga, y entraba este anzuelo de la marca Musta, este anzuelo. Y la verdad que yo los amo. Este anzuelo Musta, ¿no? Musta porque después empezaron a sacar un montón de copias. Se nota, hay diferencia, se nota. Bueno, el comerciante lo nota cuando es trucho o cuando es original. Estos anzuelitos andan muy bien para la lisa. Muy bien para la lisa. Yo siendo chico, pescaba en San Clemente y me acuerdo que estos anzuelos, un día un señor tenía un puñado de anzuelos que estaba por tirarlo y yo pibe y me dijo el hombre, ¿lo querés? Le digo, sí, imagínense yo, chico, que me regale un puñadito de anzuelo. Y el hombre me dijo, si tenés paciencia, agarralos con virulana y querosén y le sacás todo el óxido, porque le había entrado agua en la caja de pesca. Le sacás todo el óxido y después los afilás. Imagínense un chico que en esa época yo me hacía las plomadas con la tapita del vino. En la arena o con un pocito en la tierra, derretíamos el plomo que conseguíamos en una lata de Durazno y hacíamos los plomos, con el peligro que eso implicaba, y éramos chicos, pero bueno, eran como travesuras, pero nosotros nos hacíamos las plomadas. Imagínate que a vos te regalen un anzuelo o unos anzuelos en esa época que ni casa de pesca había. Imagínate que vos te encuentres un rollo de tanza. Y que vos con esa tanza te hagas tu primer línea. Bueno, una recomendación y esto que les digo ahora, que me perdonen los comercios de pesca. Pero hay algunos comercios de pesca que mandan a hacer las líneas a personas que no les interesa la pesca y que obedecen órdenes. A esas personas les mandan tanza de color, tanza más fina, porque el que arma por mayor compra mayor cantidad de metros en 1 kilo, porque pone más fina. Entonces te vende una línea con tanza de 40 para el mar. Y no, una línea para el mar tiene que tener de 60 a 70 el diámetro de la tanza. Para la madre y para la brazolada. 60 o 70.
Esta es una línea económica, muy económica, corta. Ahí arranca el rotor de plástico. Primer anzuelo, segundo rotor de plástico, segundo anzuelo y el mosquetón con el mirillón para poner la plomada. Bueno, les quiero mostrar esta línea. Uno puede ser muy pitujo, usar los mejores elementos. Cuando esto va al agua, esto o la línea más pituca es lo mismo. Perdónenme, pero es lo mismo. No pesca más la línea más linda. No pesca más la línea más linda. Pesca la línea que trabaje. Pesca la línea que esté bien hecha. Esta está probada por lo menos hace 80 años. Este anzuelo, Mustad, que es un anzuelito chico, es un 2-0, tiene una particularidad, que el primer anzuelo que nosotros recibimos con rebaba en el eje, que era para que quede trabadito la carnada, sea la almeja, sea el camarón. Ven ahí dos arponcitos en el eje del anzuelo. Después tiene la punta torcida para adentro y tiene una rebaba, ahí la ven, la rebaba es la parte del arpón. Hoy los anzuelos son más ecológicos, tienen menos rebaba. Siempre digo, lo que entra más fácil sale más fácil. Entonces, esa rebaba a veces les permite a los peces que se suelten. Y ahí yo no estoy de acuerdo. Pues yo voy a pescar para comer. No quiero que se me escapen. Quiero agarrarlos para comerlos. Ahora, si voy a pescar para divertirme, estaría bueno que todos se escapen. Pero esta rebaba es genial. La forma del anzuelito este es genial. Y este es un Mustad 2-0 que hace 80 años que está. 80, digo yo. Perdonen la repetición, que me ve siempre y todos los videos que hago me ha escuchado decirlo 100 veces. Pero el día que yo leí, usted lo puede googlear, googleé que Mustad en el año 1880, 1880, tenían ya 80.000 tamaños y formas de anzuelo. O sea que en 1880, no voy a sacar cuenta, en 1880 ya tenían 80.000 formas y tamaños, eso lo dice Google, no yo. Este anzuelo ya existía. Y les juro que no fue superado todavía. Este anzuelo, de todo lo que tiene, me encanta el color, la rebaba en el eje, la rebaba pronunciada en la punta del anzuelo, y es un anzuelo como si fuera este cuchillo, un Solinger de esa época. ¿Y saben por qué tiene también mi amor? Porque este anzuelo, yo me quedo en la playa, perdónenme, yo este anzuelo, estoy en la playa pescando y tengo, no sé, tres anzuelos de esto y se me desafiló, porque se desafilan, con una piedra porosa. Yo hago esto. Hago esto. Y me queda el anzuelo afilado. Me queda el anzuelo afilado. Listo para entrar en carrera. A mí me das un anzuelo que no se despunta. Y yo tengo que. Los que no se despuntan, una parte de la punta yo creo que se rompe. Creo que pierden un poco de punta siempre, entre piedras y la misma boca de los peces. Así que yo no creo que no se despunten y no los puedes afilar, eso no los puedes afilar. Si vos me das un cuchillo japonés, pero para afilarlo te lleva un tiempo, porque esto es acero inoxidable, en la playa alguna piedra te la regalo. Ahora vos me das
un cuchillo de estos y yo con una piedra o con un caracol en la playa te lo afilo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A mí me gustaría que ustedes opinen, ¿no? Porque algunos confunden, me dicen, ¿vos te crees que lo de antes era mejor? No, no, yo estoy diciendo que lo de antes duraba, lo de antes estaba hecho con lo que teníamos, pero después alguien se ha dado cuenta que eso nos servía para toda la vida. Y lo de ahora está hecho para usarlo un tiempito y después. A mí de comprarme, no sé, esos anzuelos, que si a mí me lo regalan, los tomo, ¿eh? Pero que a mí me digan disparate en los precios de los anzuelos para ir a pescar o disparate en los precios de las boyas para ir a pescar, me tienen que asegurar algo, me tienen que asegurar algo. Bueno, si se entusiasman a llamar, a mandar audios, le voy a poner de nuevo el número y ya después ya tenemos 100 personas ya, ¿eh? 2236-027-377. 2236-027-377. Bueno, vamos a ver qué dice la muchachada. Edward MDO. Buenas noches, señor Hugo. Jorge Aranda. Buenas noches, Hugo. Pesca Marinera. Saludos, Hugo, desde Bahía Blanca. Washington Sirinuc. Hola, buenas noches. Saludos de Hudson, Texas. Edward MDO. Edward MDO, mirá vos, de Estados Unidos. Bienvenido. Cristian Otaro, hola amigo, ¿cómo andás? Me pone hola maestro, buenas noches, acá firme otra vez. Ayer no pude estar, pero hoy sí, saludos grandes, Eugenio, y a toda esa hermosa barra. Un abrazo grande, amigo, para vos y tu familia. Joel Chamorro, buenas noches, Hugo, querido, siempre presente. Israel, Israel, 20.abra47. Hola, amigos, saludos desde Chile. Hola, Chile. Hola, Estados Unidos. Gonzalo Salamone, buenas noches, Hugo, saludos a todos. Hola, Uruguay. No sé si México ya está, pero ya tenemos 4 o 5 países. Néstor Clavero, buenas noches, Hugo, y a los guardianes de la pesca, saludos desde Morón, abrazo. Juan Volti, hola Hugo, saludos desde Necochea. Pablo Espano, hola Hugo, mañana es viernes. Un abrazo desde nuestra madre querida, Jorge Aranda, la semana que viene paso por tu local. Bueno, Jorgito, cómo no, avísame antes, ¿eh? Fabián Busolati, pasan los gobiernos, pero Hugo queda, maestro. Te mando un saludo grande desde Tigre para vos y todos tus guardianes. Yo voy a quedar dando lo que pueda. Algunos a veces piden otras cosas. Vos nunca vas a pescar, ¿y qué quieres que haga si no voy a pescar? No me veas, si vos me querés ver pescar nada más, no me veas. Si no te sirve lo que hago, no me veas. ¿Qué quieres que te diga? Gabriel Moreira, buenas noches, Hugo y audiencia. Buen vivo, saludos desde Montevideo, Uruguay. Vamos, maestro. Daniel Nievas, hola, profe. ¿Qué onda los viejos anzuelos? Garra de águila. Ellos son los famosos garra de águila. Los que acabo de mostrar, para mí, bueno, marcaron y siguen marcando todavía batalla. Toda la vida pesqué con estos y se pescaba igual o más que ahora. Resulta que ahora no sirven. Los anzuelos de ahora traen microchip. Jaja. Sí, no, a mí cuando me dicen cansadas, ya. ¿Me querés vender un anzuelo caro? Véndemelo, pero no me digas que voy a pescar más. Gabriel Pedroso, saludos al chat. Clarísimo lo del anzuelo, Hugo. Jorge Aranda no está en el local de Hugo ya hace un tiempo. Jorge Aranda no está en el local de Hugo ya hace un tiempo. Ya hace 5 años que no está el edificio, lo borraron. Ahora hay un edificio nuevo, totalmente nuevo. Natalia Dab, ¿qué pescado puedo pescar en el río de Berazategui y qué variedad hay? ¿Y cuál es el más pesado? No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo el chamorro, el más pesado, te puedo decir que es el grande, pero no tengo idea. Yo, en esa zona yo no he pescado nunca. Yo el chamorro, Hugo, me paso de comprar esos anzuelos que vienen en pack carísimos y perdí varios peces
porque eran muy filosos, pero se partían. Con los chinos no me pasó, a lo sumo los torcían. Por eso les digo, yo trato de separar la parte comercial. Si bien vivo de comercio, vivo de la venta de artículos de pesca, pero también vivo de la venta de peces, vivo de la venta de plantas acuáticas, vivo de mi jubilación, vivo de YouTube. Yo, gracias a Dios, tengo cinco gallinitas que me traen un huevito todos los días a la canasta. Y yo con eso vivo. No le debo a nadie, no tengo que ser falso. Igualmente nunca lo fui, pero la verdad, o mi verdad por lo menos es esa. Hay mucho comercio que a veces no solo complica al pescador nuevo, sino que lo enfría. Se entusiasma y de golpe va a una casa de pesca y lo apabullan. Porque el tipo sale, yo quiero un equipo de 100 lucas completo y resulta que necesito gastarme 300. Y no es así, no es así. Eso molesta a algunos y a algunos felicitan. Yo el chamorro Hugo me pasó de comprar, ayer lo leí eso. Bueno, muy bien. Vamos a bajar. Daniel Domínguez, buenas noches, Hugo y chat. Un cordial saludo para todos. Les pido que me pregunten, que me pregunten, que así vamos a tomar, vamos a hacer como un programa de radio, que es lo que siempre quiero hacer. Buner Camin, hola Hugo, soy principiante en la pesca. ¿No sería mejor pescar con un anzuelo triple? Disculpe mi ignorancia. No, no me gusta. Porque creo que un anzuelo no permite que entre el otro y el otro no permite que clave el otro, pinchan los tres pero ninguno se entierra. Prefiero el anzuelo solo o el anzuelo en tándem, pero para un señuelo se usan de las dos maneras y los dos triples a veces te lo cachetea de afuera el pescado y te lo engancha. Pero a mí me gusta un señuelo con dos anzuelos y no con dos triples, a mí. Pablo Díaz, buenas noches de Uruguay. ¿Cuánto sale el Daiwa 20? No sé, pero creo que 300 lucas acá. 300 mil pesos acá equivale a $300. Julia Gorosito, hola Hugo, consulta. Para lanzar de costa para tiburón, ¿me recomendás líneas cortas o largas? ¿Qué sería más cómodo? Saludos. Si vas a tirar la línea a tiro de caña, una línea de tiburón pesa medio kilo. Tenés que hacerlo lo más corta posible para poder tirarla. Pero que la brazolada tenga. Nosotros usamos cable para el corredizo, para que cuando el animal se pinche y se clave, un tiburón que se clava de hueso, por eso que lo vas a clavar con la caña. En el momento que se clave, se extienda la madre y la brazolada y corra la brazolada y haga tope en la plomada. Y esa línea tiene que tener 2 metros 60, 2,70. ¿Por qué? Porque la línea, si tiene 2,60, 2,70, un tiburón de 100 kilos mide 2 metros 55, 2 metros 57. Hembra. Machos pueden medir más, pero los machos no salen. En la costa salen las hembras, es la única que viene a parir. La hembra aleja al macho, no le permite que se acerque con ellas a la costa a parir, porque el macho se come las crías. Entonces, solo ingresan en la costa las hembras. Una hembra de 100 kilos, que es la tiburón común, 100, 110, 90, miden 2 metros 55, 2 metros 50, 2 metros 57. Nosotros damos 2 metros 65, 2,70, ¿por qué? Porque en las primeras dos corridas francas que el animal busca el sudeste, el tiburón se apunta al sudeste y nosotros pensamos que con la cola nos puede amellar la tanza del reel del 70. Entonces hacíamos las líneas que sean un poquito más largas que el tiburón para esa situación. Espero que se haya entendido. Ahora, si vas a llevar la línea con un dron o con un kayak, directamente no tenés que hacer ni corredizo. Directamente le pones o una piedra o un grampín con una tanza finita de 40 con un nudo
para debilitar el fusible del 40 y listo, y que esa línea tenga 2,70 m, 2,80 m, y quede fondeada. Entonces el animal, cuando tome, va a salir y va a arrancar, va a cortar el 40 donde está el plomo y queda liberado el tiburón sin plomada, y vos también sin plomada para que no se enganche en ningún lado, y después pillás el tiburón solo. Bueno, Julia, espero que te haya servido, ¿eh? Juan Manuel Massardi, buenas noches, Hugo. ¿Cuál sería el oficial degi para la variada de río? Mirá, yo lo probé, soy sincero, ustedes saben que yo no miento, lo probé en la playa, en la chiquita, para el pejerrey, y notable, anduvo muy bien. Y lo probamos en la ría con agua salobre, y también anduvo muy bien, muy bien. Para río, yo le diría que ustedes, hoy es gratis, llámenlo a Alexis, de Oficial Degui. Lo llaman y le preguntan a él, a ver dónde tengo, lo llaman y le preguntan a él, y él les va a decir, porque permanentemente están yendo esos productos a todo el país, y hay pruebas de todos lados. El teléfono de Oficial Day es el 280 de WhatsApp, ¿eh? Repito, 280-495-8968. Están sacando muchas colinas negras, por lo menos así decía la foto. En Lavalle, en Lavalle. Esta foto fue levantada, creo, por uno de los guías de General Lavalle. Habían sacado varias corvinas. Está bien. Un guía va a ir a pescar siempre cuando está la corvina, y hay veces que no está la corvina. Entonces, si muestran a la gente que va a veces y no agarran una, porque no pasó, para pescar corvina negra uno es apostar a una lotería, ¿no? Tenés que ese día que pasen para tener una buena pesca. Es sacrificada, pero bueno, el tema es sacar un animal grande, que te da satisfacción. Juan Manuel Massardi, buenas noches, Hugo. Ya está. Lautaro Russo, hola, Eugenio. ¿Qué me recomendás para iniciar en la pesca? ¿Qué necesito para lo básico? Gracias en adelanto. Lautaro, vos sabés que hay muchas pescas. ¿De dónde sos? ¿Pesca de río? ¿Pesca de laguna? ¿Pesca de mar? ¿Pesca de embarcado? A mí la semana mandame ese mensaje que yo te lo contesto, ningún problema. Pero si lo querés mandar ahora, mandámelo, pero tirame una punta. ¿Para dónde te voy a recomendar? Bueno, Elber Varela, buenas noches desde Colombia. Mirá, Colombia, otro país más, ¿eh? Tenemos cinco países ya, por lo menos. Cinco países. Gracias, Varela, gracias desde Colombia. Juan Carlos Piedra, buenas, Hugo. Mostrás ese anzuelo y vuelvo para atrás más de 40 años. Yo también. Bragado Pesca, buenas noches a todos. Hola, Hugo, querido. Ese cuchillo es Olinger, es alemán. Tengo de esos y los llevo para pescar. Bárbaro. Son los mejores. Leo Oviedo, hola, Huito, querido. Saludos desde Punta Alta. Abrazo a los de Punta Alta y de Bahía Blanca. Alejandro Emanuel, hablando de calidad, nunca más me compro anzuelos Flounder. Salen la mitad de precio que uno bueno y no. A ver, Alejandro Emanuel. Hablando de calidad, nunca más me compro anzuelos Flounder. Salen la mitad de precio que uno bueno y no pinchan nada. Aguante los Owner y viva Cormorán. Alejandro Manuel, si querés comprar Owner, que es un anzuelo muy bueno y muy caro, querés comprar Cormorán, comprá Cormorán. Y está todo bien. Pero cuando vos hablás de esa manera de Flounder, que es mi auspiciante y que es mentira, puede haber fallado algún anzuelo, pero vos sos un papanata, ¿está? Yo te puedo aceptar lo que dijiste sobre los anzuelos de marca, pero no te voy a permitir eso, ¿eh? Porque primero carece de una verdad absoluta. ¿Sí? Bueno, te mando un abrazo grande, amigo, y seguí gastando. Sos un... ¡Oh! Debes ser un clavador de aquello. ¿O no? Sí, ¿qué opinás? Bueno, muy bien, a ver. Esteban
Jorge Esteban Rojas, abrazo grande, Hugo. Me pone Jorge Esteban Rojas, buenas noches, amigos, Vicín Conteros. Bueno, buenas noches para vos también. Muchas gracias, que saludan. Keiko Segovia, hola Hugo, hombre, soy jubilado y me manejo en carpa. ¿Qué camping me recomienda? Me gusta pescar. Keiko Segovia, no tengo información de camping, pero aparte dame un dato, ¿no? ¿A dónde querés ir? Mirá que el país es grande, ¿eh? El país es grande. ¿A dónde? ¿De dónde sos aparte? ¿A dónde querés ir? ¿Muy lejos de donde vivís? No para ayudarte yo, capaz que alguno, vos sos de Córdoba, por él, ¿eh? Y uno de Córdoba dice, mirá, hay un camping tan lindo, no sé, en Capilla del Monte, y te vas para allá, pero yo con esa pregunta que no te puedo contestar, ¿eh? Y no es mala voluntad. Bueno, a ver. José Luis de Rossi, hola José Luis. Buenas, Hugo. A mí, por más que los amigos me critican, me gustan los patas largas porque me encanta cómo quedan en carne. Saludos grandes, muy bueno el vivo. José Luis de Rossi, hay dos patas largas. Está el pata larga nuestro, que no es el pata larga de Río, ¿eh? El pata larga nuestro. Yo había visto uno acá. Bueno, este es un pata larga. El pata larga nuestro es este, el pata larga de mar. A ver, ¿lo ven ahí? Sí, ahí lo ven. Ahí se ve. Ese es el pata larga, pero para mar. Y después está el pata corta, que es más pasoncito y arranca más o menos por la mitad. Ese es nuestro pata larga. El pata larga cromado, el chino, tiene la pata mucho más larga. Es mucho más largo. Bueno, a ver. Nicolás Ezequiel Encina. Hola Hugo, buenas noches. Este año me voy a la costa Mar del Plata, a Punta Mogotes. Quería saber si puedo hacer contanza y anzuelo solo para pescar. Contanza y anzuelo solo para pescar. ¿Vos qué decís? Tirar, no entiendo. ¿Revolear la línea? Lo que pasa es que en Punta Mogotes tenés que ir a pescar a las 5 o 6 de la mañana porque a las 8 te van a sacar de la playa. Pero no sé bien lo que me preguntaste, Nicolás. Pablo Díaz, Hugo, ¿cuánto cuesta un reel? Ese reel, no sé, creo que me dijeron 300 mil pesos, ¿no? Creo que 300 lucas. Bueno. Nicolás Ezequiel Encina me pone varios mensajes con signos de pregunta. A ver. Hola, Hugo, buenas noches. Este año me voy a la costa de Mar del Plata, a Punta Mogotes. Quería saber. Bueno, hermano, me mandás dos mensajes que no te contesto. Primero, que tengan paciencia. Y segundo, pregunten mejor. Buner Gaming, gracias Hugo, saludos desde Rosario. Elías 97, hola Hugo, saludos desde Bahía Blanca. Si desea que le pregunten, trate de ser más compasivo. Hay gente que nunca escuchó de pesca, entra a su canal, pregunta y usted no le da una respuesta agradable. No, no le dé la respuesta que vos querés. Así que Elías, también, si eso es maltrato para vos, bueno, andate, ¿eh? Sin maltrato, andate. A mí me apuran con la respuesta y me preguntan mal. Yo no tengo la culpa. Si no hablo, ¿por qué no hablo? Si no les contesto, ¿por qué no contesto? ¿Qué querés que hable, pavada? Que conteste una pregunta que no está bien formulada. Así que, Elías, hacé lo que quieras, hermano. Pero no sufras conmigo. Yo te pido que no sufras conmigo. Porque no hay peor castigo que una persona se sienta mal, que esté obligada a ver algo que no le gusta, porque se hace daño uno mismo, ¿eh? Así que te mando un abrazo y a otra cosa. Bueno, muy bien. A ver, porque si no soy un maltratador, ¿viste? Vos sos uno de esos que andás a ver a dónde vas después. No, maltrata a la gente, yo no lo veo más. Bueno, querido, váyase. Nicolás Ezequiel Encina, hola Hugo, quería ir a pescar a la costa. ¿Puedo hacer con solo tanza, anzuelo y plomada? ¿Puedo pescar algo? Ya te contesté, ¿eh? Ya te contesté.
Juan Martín Basardi, están pidiendo más de 2 millones de pesos por los riles Shimano, Stella, increíble, lo mejor, pero increíble. Nicolás Ezequiel, Encina, mató la onda, Hugo, maté la onda. Bueno, Nicolás, encima, me mandó, Encina, me mandaste como 6 mensajes. Y no me estás preguntando lo que querés preguntarme. O sea que no te interesa preguntarme entonces. Algo coherente. Por eso escribiste cualquier cosa. Daniel Nievas, profe, para variar de Ademar, ¿va dos anzuelos o uno? ¿Qué recomienda? Y la última brazolada, ¿en qué difiere que el anzuelo quede debajo o arriba de la plomada? Creo que arriba del plomo, 5 centímetros, trabaja mejor. ¿Es así? Bueno, muy buena pregunta. Por lo menos una pregunta que yo puedo contestar. Lo primero que me pone, ¿en qué difiere? Dos anzuelos son dos posibilidades para tener dos carnadas en el agua y no una. Pero dos anzuelos, si hay algunas piedras, son dos posibilidades de enganchar una piedra cuando traes. Entonces tiene una buena y una mala. La otra mala, que si querés buscar distancia, dos anzuelos le cuesta mucho empujar al plomo y haces 10 metros más con un solo anzuelo. Hasta ahí vamos bien. Después me pusiste la carnada. Este es el plomo. El anzuelo, el último anzuelo, la carnada llega acá, va bien balanceado el tiro. Si la carnada va acá, te puede hacer esta, la brazolada en el aire. ¿Sí? Bueno, con un anzuelo, con la carnada acá, es ideal. Si no usaba el clip, es ideal. El plomo, la brazolada acá. Y lo otro, si vos pescás con dos brazoladas, una separada 1 metro de la otra no es que pesque arriba. Las dos van a estar pescando en el fondo. Las dos van a estar pescando en el fondo porque la tanza va a ir bajando o el multi va a ir bajando a los 10, 20, 30 metros y ya está planchada la línea. Pero tiene una diferencia la brazolada de arriba porque está 1 metro más alejada que la otra del plomo. Entonces está más libre, tiene más movimiento la brazolada que está del lado de la caña que la que está del lado del plomo. Yo creo que lo dije bien. Cualquier cosa lo ven dos veces y me van a entender. Bueno, Cristian Fernández, hola Hugo, que tenga un hermoso vivo. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Leandro Baltián, saludos desde Rivera, provincia de Buenos Aires. Cristian Fernández, saludos desde La Ferrere. Liz y Lure, Lisandro. Hola Hugo, querido, buenas noches, un abrazo. ¿Cómo andás, hermano? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda Rosario? Bueno, Cristian Fernández, qué bueno, se escucha los grillitos. No, son ranas arbóricas. Cristian Fernández me pone. No sé, una cara. Algunos se enojan. Ay, maltrata a la gente. Ay, salen llorando los gritos. Ay, nos maltrató. Armando Serpa. Buenas noches, Hugo. Gracias por darnos tanta información. Siempre que puedo escucho sus vivos. Yo el chamorro, Hugo. El color del anzuelo incide en algo. Vi que hay rojos, azules, plateados, etc. Han descubierto que hay anzuelos que son más atractivos al ojo humano, no al ojo del pez. Entonces, yo creo que no, él influye. Para mí no influye. El cromado, si pescas con carnada blanca, va todo bien. El marrón, si vos pescas con cangrejos, por ejemplo, va todo bien. Pero también yo creo que cuando el pez llega a la carnada, sea por vibración, sea por olor, por lo que sea, no detecta el anzuelo. No detecta el anzuelo. No tiene creo, no tiene un sentido desarrollado para decir hay un material extraño, hay un material extraño. Le quiero mandar un saludo a Eduardito que está repitiendo todo, como un buen alumno. Repite, pero tendría que haber pescado algún lenguado alguna vez en su vida. Pero está repitiendo todo. Y se contradice con lo que ya ha dicho en algún momento y ahora por lo menos se está encaminando. Así que felicitaciones.
por lo menos ser más prolijo en la vida. Bueno, es un pibe, ¿eh? Es un pibe que yo lo quiero mucho y bueno, y lo estamos asesorando. Natalia Dab, ¿qué estancia me recomienda para el río de Berazategui? Quiero saber y qué marca buena, Flonder, para el río de Berazategui. Para mí me están cargando esto. Yo no sé si el río en Berazategui, la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Leandro Samek, buenas noches, Hugo. Espectacular el vivo, espectacular los anzuelos Flonder para pejerrey. Yo los uso acá en Guaminí, igual que la tanza Flonder. Hace muchos años que la uso. Saludos para todos. Leandro, yo te agradezco. Vos sos un colaborador del canal. Pobre hombre, decir que no, que se rompen o que no sirven o que. Yo le voy a ser franco. Flonder ha traído 100 modelos de anzuelo. ¿Saben cuánto falló? Uno solo. El azul. Vino una tanda de azules que se partía. De 100 modelos de anzuelo que tiene. Y eso la empresa no lo sabe. Eso le pasa a cualquier empresa con un anzuelo o con una caña que la traen y la caña viene con falla. Pero poner eso a mí, justo a mí, que está viendo un vivo a mí, gracias a los que anuncian, a los anunciantes, lo ve gratis. Y me insulta a la empresa que a mí me está poniendo dinero para que él escuche gratis. Papanata. Andá para allá, bobo. Alejandro Emanuel, Huguito, no te ofusques. No, vos me ves caliente, enojado. No te ofusques, tenés que ser más humilde. Si querés hacer una escuelita, te falta amor por la enseñanza y saber respetar las preguntas y opiniones, saludos. Alejandro Emanuel, yo, ¿qué fui respetuoso? ¿Qué no fui humilde? ¿Qué tiene que ver eso, Alejandro Emanuel? Dejate, mamá. Escuelita de pesca tuve en la radio 5 años. Escuelita de pesca tuve acá en la granja, traía a los papás, traía a los pibes, daba charlas de pesca. Hace 40 años que hablo de pesca. Vos me venís a decir a mí lo que tengo que hacer. Emanuel, dejate joder, Emanuel. Emanuel, tenés que irte a otro lado, a otro canal, ahí te van a recibir porque, ojo que Dios los cría, ellos se la amontonan, ¿eh? Vos no perteneces acá, vamos a sacarte. Ahí está, acá, muchachos. No te ofusques. A ver, seguimos, 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 seguimos. Fabián Romero me encanta. ¡Afuera! Es verdad, nunca lo había pensado. Fabián Romero, no sé lo que está respondiendo, pero no importa. Juan Manuel Mazardi, yo pesco con un anzuelo solo porque tengo miedo que me piquen dos peces grandes y no poder pararlo. ¡Ah! Natalia Dab, jaja, me pone. Daniel Nievas, gracias, profe. Muy concisa la respuesta a la pregunta formulada de la línea. Vamos todavía, de dos anzuelos. Bueno, un punto para mí, un punto para mí. Algunos querrán que yo los trate mucho mejor, pero yo no creo que sea una falta de respeto a lo que hago. Gustavo Saraevich, saludos, Hugo, muy lindo los vivos. Gustavo de la Pampa. Lizy Lisandro, a ver qué dice Lisandro. Todo lindo, buena pesca y el río recuperando su caudal, por suerte. Lisandro, va a haber agua, ¿eh? Lisandro, querido, va a haber agua. Y van a recuperar el nivel. El tema son las lagunas. Yo no sé cómo está la salada, si ha llovido, pero si viene calor, va a pasar lo mismo que pasa siempre. Pero el río sí, el río se ha recuperado bastante. Eduardo Andrés, 1970. Hola, don Hugo. Recién termino de cortar el pasto y limpiar la pileta. Mañana escucho el programa Modo Radio mientras trabajo. Eduardo Andrés, ¿te pasa a vos lo que me pasa a mí? ¿Cortar el pasto te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Por el olor al pasto? Viste que tiene una magia especial cortar el pasto, ¿no? Leandro Baltián, Hugo, ¿probaste la? No, la probé. Mariano Gío, Hugo, ¿qué opinás de los chicotes pegados? Yo uso el 28 de chicote con 0,60. Y el nudo, por más chiquito y prolijo que lo haga, al momento de hacer el tiro, rosa, sí.
Te voy a contar. Rosa la puntera, ¿cómo lo puedo evitar? El tema es, yo un 28, atar un 28, es delicado, tío. Atar un 28, te queda un 26 o un 25. También que el nudo es chiquito, pero te puede pasar. Nos ha pasado cortar el chicote y cortar el chicote ahí. Y lo hemos ceñido, lo hemos probado, pero después en un golpe se zafó. ¿Y cómo evitarlo? No, no, no. Si es necesario usar muy fino, y bueno, es el riesgo, ¿viste? Probá bien el nudo y después, bueno, hay que ver también los pasadizos que tenés. Pero yo creo que si tenés frontal y no tenés un pasadizo primero así, que lo reduzca. Y si tenés una rosca así, bueno, digo un carrete así, ¿no? Pero ese es un riesgo, es un riesgo. ¿Qué le puedes hacer? No sé qué decirte. La verdad que no sé qué decirte. A ver. Yo achicaría el chicote de 60. A no ser que rompas. Si vos tenés una caña potente y sos un buen tirador, no, no, no usé 50. Tenés que usar 60. Juan Carlos Niasovic, buenas noches, Hugo. Te dice el río de Berazategui y es el río de la Plata. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿y qué me preguntaba? ¿Qué tanza? Y para pescar en el río, si hablamos de costa, depende de dónde vas a pescar, si hay ramas, si hay mugre, si hay enganche y hay peces grandes, tenés que poner 50. Si no, con un 40 está todo bien. A ver, el ruso Kriwi. Hola, don Hugo. En Berazategui, el río de la Plata queda cerca de Quilmes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Silver Missy, señor Hugo, ¿qué piensa de la extracción de anzuelo recomienda? Silver Missy, señor Hugo, ¿qué pinzas de extracción de anzuelo recomienda? Una pinza de punta. Una pinza de punta está perfecto. Si no están los sacanzuelos famosos. Nosotros, el otro día armé uno con los palos chinos. Agarré uno, la parte gruesa del palo chino, le hice una V corta con una cuchillita, lo lijé. Y eso vos lo pones en la boca, vas llevando la V corta por el nylon hasta que llega al anzuelo, empujás para adentro y lo desanzuelás el pez. Pero si no, una pinza de punta. A ver. Ariel Baliña, super miembro, tengo las líneas armadas con tanzas de flounder y los anzuelos de la variedad que se te ocurre y se clavan como loco, jamás un problema. Bueno, gracias, Ariel. Gracias. Lo que yo recomiendo cuando compren anzuelo, que no es el anzuelo más caro del mundo, que cuando vayan a pescar agua salada, los laven a los anzuelos. Los laven. Cuando vienen, lávenlo, porque si no, el anzuelo se pica. Adrián Villasmil Mora. Adrián Villasmil Mora. Buenas noches. Saludos desde Tandil. Hola, amigo de Tandil. Jorge Alberto Spinelli, hola Hugo, buenas noches. Una pregunta, ¿la lisa pica de noche? Gracias, yo no la pesqué nunca de noche. Y yo te diría que no. Me parece que no. Nunca me hicieron esa pregunta, nunca pesqué la lisa de noche. Y la verdad que no tengo conocimiento que la hayan pescado de noche. Aunque se podría pescar, pero me parece que es totalmente diurna la lisa, ¿eh? Alfredo, saludos, Hugo, desde Nuevo León, México. Ya estamos con 6 países. Alfredo, saludos, Hugo, desde Nuevo León, México. Hacer una línea de salida de trenzada tiene ventajas sobre el monofilamento. ¿De qué grosor o capacidad debería ser lo mínimo? A ver, vamos a interpretarlo, ¿no? Hacer una línea de salida de trenzada. La línea le llamarán a la tanza del reel, al multifilamento del reel, al hilo trenzado. Primero hay que ver para qué pesca. No tengo claro cuál es la línea, qué le llaman ustedes la línea. Si la línea también
qué equipo, si es un equipo de surfcasting, de lanzamiento, si es un equipo de fly. Así que Alfredo, fíjate si podés escribirme un poquito más. Adrián Villasmil, buenas noches. Una consulta. En el torneo de las 24 horas de la Colonia Negra, ¿se permite participar usando multifilamento? Sí, cómo no. Yo nunca me enteré que hayan prohibido el multifilamento. Sí, usan, sí. Usan los tiradores, usan multifilamento del 8. Livio Clavijo. Hola, Hugo, escuchando siempre que puedo. Muy interesantes sus videos. Saludos desde Córdoba. Una sequía tremenda ay, por acá. En los ríos más bajos y los lagos. Un desastre. Esperemos que empiece a llover. Abrazo. Esperemos, amigo, porque escuchar el otro día en Brasil lo que estaba haciendo de temperatura. Calores que llegan a 50 grados. Y Natalia Dab, muchas gracias. Juan Manuel Mazzardi decía, grandes los peces para la cañita que tengo. Ah, grandes los peces para la cañita que tengo. Si pican dos de kilo y moneda ya me complico. Bueno, pero es adrenalina pura. Y aflojás, tratás de cansarlos, te quedás sin tanza, te metés en el agua. Es un desafío. Mi huerto en casa desde cero. Mi huerto en casa desde cero. No sé. No sé. A ver. Gonzalo Salamone, colaborador del canal, para el que tenía el problema del chicote, la única que le veo, pero cara, es el chicote cola de ratón. Saludos. Andrés, Hugo, ¿cómo va? Recién vi un video suyo de cómo elegir caña. Soy Andrés y tengo 38 años. Quiero comprar mi primer caña para empezar. A ver. Quiero comprar mi primer caña para empezar en este lindo mundo. Pescaría en el río Quequén, en Necochea. ¿Qué me recomienda? Y ahí en el río Quequén le puedes tirar, depende de donde vayas, a la Corvina Rubia. Le puedes tirar a la Lisa. Pesca más chica. Cualquier cosa, mandame WhatsApp mañana que yo voy a estar en la granja. Yo mañana atiendo, así que si vos mañana me mandás un WhatsApp, yo te mando fotos del equipo, podemos charlar tranquilo. Te pregunto, ¿querés una caña para pescar pesca liviana o caña para variada, para poder usar en el mar también? Te pregunto todo eso, te digo cuánto podés gastar, te muestro fotos de lo que te puedo llegar a vender. Pero mañana me mandás un mensaje. Este es el teléfono para que ustedes se comuniquen y me manden WhatsApp si quieren comprar mercadería de pesca. Es el 2236-027-377. 2236-027-377. Y el alias para aportar dinero al canal, aporte.pesca en minúscula. Aporte.pesca en minúscula. Bueno, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, mañana atiendo yo. Bueno, a ver. Marcelo Tonelli, super miembro del canal. Buenas noches, Hugo. Cuando digo super miembro, son personas que colaboran, no en Mercado Pago, sino colaboran siendo super miembro del canal y depositan un dinero por mes. Gracias a todos. Marcelo Tonelli, buenas noches, Hugo. ¿Qué largo recomendás para la línea balancín? Ya que. A ver. ¿Qué largo recomendás para la línea balancín? Ya que algunos recomiendan unos 20 metros y yo siempre la hacía armado de 60 centímetros. ¿Cuál es la diferencia? Gracias. Mirá, Marcelo, yo esa medida que fabrico para la gente y que uso, se la saqué a un pescador que ganó tres autos, que ganó tres primeros premios, se ganó varios segundos, que es un pescador grande ya, pero un gran tirador y un gran pescador, que son esos tipos que hacen todo bien. Y cuando yo le pregunté qué medida tenía él la línea balancín, me dijo 60-40. 60-40. Entonces, yo empecé a armar 60-40. Un día voy a Pehuenco y como la veía corta, yo la hice 90, le mandé y 50. Tiro, tengo un pique, me hace la caña, nada firme. Y se me fue, no se clavó.
Si tiene mucho juego el animal, capaz que me suelta antes de que se haga tope con la plomada. Yo no sé, acá no tengo. Ah, tengo una línea balanceada, me parece. Tengo una. Tengo una para dorado. No, tengo una para corvina negra, para pichón. Esta es una línea para corvina negra. Tiene un 5-0. Hermoso anzuelo. Esto es Flonder, ¿eh? Esto es, por si le ponemos carnada para que no vaya para arriba. Pero con esto se encarna mayormente con langostino o con cangrejo. Tanza del 90, 40 centímetros. Esmerillón potente para la corvina negra. Esto tiene desde esmerillón al anzuelo 40 centímetros. Para la corvina rubia, para la variada, 40 centímetros. Y esta parte, donde está el biclip, tiene 60. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si levanté las plomadas, está bien. Acá iría el plomo. Acá va el plomo, en el biclip, ¿no? Ahí va el plomo. Acá va el plomo. Y acá iría. Vamos a hacerlo bien. Ahí está. La línea 40-60 es esto. Miren. Miren qué, un juguetito. 40-60. Cuando yo tiro, acá va el plomo. Mi mano es el plomo. Cuando yo tiro, esta paleta hace impacto con el agua. Y cuando el agua toca esta paleta, suelta el anzuelo. Queda el plomo en el fondo y queda el anzuelo de 40 y acá tiene 60. Entonces, el pez toma la carnada y ¿qué va a pasar? Acaba atado a la tanza del reel. O sea, toma la carnada y tiene mucho juego si es larga. Yo lo que quiero es que enseguida que el animal mueva, se encuentre con el clavador que es el plomo. Está. La línea es donde va el biclip, que puede ser este o puede ser hecho por uno. Donde va el biclip, lleva el biclip 60 centímetros. Acá va el esmerillón donde va atado la tanza del reel. Y acá va la brazolada. Bueno, creo que esta quedó clarísima. Justo me acordé que tenía esta, que la había usado el otro día y no la saqué. Bueno, a ver. Me parece que los vivos están buenos así, porque la gente puede preguntar lo que quiera y la verdad que sale mucha información. Hay muchas cosas que yo ya lo he dicho, pero es como un curso o un mini curso, supongamos que de una hora que hable, ya hablé 1 hora 14, supongamos que 1 hora 14 hable 15 cosas buenas. O 15 minutos buenos. Bueno, por lo menos si uno quiere aprender todos los días algo, puede verlo. Por eso le vamos a poner Escuela de Pesca y el título de lo que vamos a hablar. Y siempre abarca muchas cosas, ¿no? Bueno, a ver. Claro, voy a hacer entonces. A ver. Silver, me dice gracias por la información de las pinzas, señor Hugo. Andrés, me parece que se me corrió y tenía más. Marcelo, bien, buenas noches. Hugo, qué largo. Ahí está. La línea van así. Bueno, Marcelo Tornelli, contestado. Natalia Dab, la tanza Flonder, ¿cuál monofilamento tanza nylon para el río? 0,40 para el río, estás bien. Silver Missy, gracias por la información de las pinzas, señor Hugo. No hay de qué, no hay de qué. Andrés, gracias por la respuesta. Hugo, estoy en Cava, pero voy a llamar para seguro pedirle entonces algún consejo y meterme en esto para este verano en Necochea. Muchas gracias, amigo. Cuando quieras, me mandas un WhatsApp. Alfredo, es para surfcasting, chicote en línea de salida para balancín con biclip. Alfredo, es para surfcasting,
El chicote, ¿vos me estás hablando del chicote? Mayormente los que usan multifilamento usan chicote de monofilamento. Algunos sostienen que el chicote tiene que estirar un poco. Usan chicotes potentes, de 80 por lo menos. Después del chicote del 80, bien atado, le atan la tanza, el monofilamento le atan 15 o 20 metros. Del 30. Y de esos 20 metros le atan después el multifilamento. Entonces, los últimos metros de extracción en el reel, en una pelea, supuestamente, los últimos 10 metros de chicote y 15 metros de tanza del 30 entran apretados por la pelea del animal. Si fuera todo multifilamento, se puede meter dentro del carrete y cuando sale el tiro, pueda como acelerar o trabarse un poquito en el carrete. Entonces, los últimos metros usan tanza para que se haga una cama y la parte más agresiva del lanzamiento salga monofilamento y después, cuando ya el plomo va subiendo, ya ahí sale el multifilamento. Bueno, espero que se entienda, porque a veces es difícil explicarlo con la mano. Mis gracias por la información de las pinzas, Andrés Cava, Necochea, Alfredo. Ah, ya está, bien. José Villa Rossi, colaborador del canal. Hugo, me olvidé, de paso dato, los chicos de la Peña fueron al canal Guido al mar esta semana y están saliendo, no cantidad, pero lindas corvinas negras para que quiera ir. Sí, yo vi que estaban sacando negras, así es la información. Ruta 11, kilómetro 270. Ruta 11, kilómetro 270. Más o menos. Bueno, muchas gracias y gracias por la información. Marcelo Tonelli, super miembro del canal. O sea que al ser más corta la línea, rápidamente el pez se encuentra con la resistencia del plomo. Gracias. Bueno, eso es lo que me dijo después este pescador y yo lo comprobé. Juan Palote, buenas noches. Bernie de Bahía Blanca, Villa Rosas. Acá en el puerto de Ingeniero Guay se pesca mucho. Sí, en cabeza de güey me mostraban que estaban sacando un montón de corvinas negras, ¿eh? Bueno, 1:20 y no abrí todavía el celular. 1:20. A ver. Tiemblan los reformas. Aunque parezca nada, es posible lograrlo para eso. Pensar en lo pasado 20 personas como. No, esto es política. Política no, no, no manejamos acá. Perdón, pero no manejamos. Bueno. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, grupo. Mi consulta es la siguiente. Varias veces he pescado en el bar, pero jamás fui a pescar corvina negra. Sé que tiene dientes, que mastica los crustáceos y eso. Ahora, ¿no rompe el nylon? ¿Cómo es el tema? Pues yo cuando yo voy mucho a pescar al río y utilizamos los nylon de acero. No, la corvina negra no tiene dientes, o mejor dicho, no tiene los dientes que vos te podés imaginar. En realidad, con lo que tritura no son con los dientes. Tiene dos placas premolares en la parte trasera, donde ingiere un crustáceo o un molusco. Cuando pasa por ahí, las placas esas lo trituran de una forma increíble. Nosotros hemos sacado corvinas negras, yo lo conté siempre, una vez estábamos pescando en el Selpa, saqué 6 corvinas chicas de 6 kilos, 5 kilos, en un banco donde llegamos todos esos caracoles rosas, bueno, que son durísimos, vos lo querés romper, no lo puedes romper, bueno, lleno de cáscaras. A mí me gustó esa zona, vi que había un beril, que había una rompiente que me marcaba piedra.
Y ahí sacamos seis corvinas negras. Bueno, no, saqué yo. Yo fui ese día con un japonés, un Tanaka, que era un amigo mío en esa época, Tanaka. Y yo le decía, era muy buen pescador de laguna, de mar no era pescador. Y yo le decía, déjame que te tiro. No, déjame que te tiro, no. Y a él le faltaban unos 10 metros para llegar y la negra es así. Así que yo saqué 6 y él no sacó ninguna. Pero era una cuestión de no llegar, por eso no tenía pique. Bueno, abrimos esas corvinas y tenían adentro de la panza esos caracoles en pedacitos de 1 centímetro por 1 centímetro. Juro que si ese caracol lo querés romper, romperlo con una piedra es muy difícil. A no ser que pongas una piedra abajo y le pegás con una piedra que no se rompa arriba. Si no, tenés que romperlo con un martillo. Esos premolares es lo que trituran. Y son dos placas, prácticamente planas. No tienen forma de diente. Así que el anzuelo ahí llega con la comida. Cuando la comida tritura, el anzuelo sale disparado para la boca, para afuera. Por eso el 99% de las corvinas negras salen clavadas del labio externo. Por eso cuando a mí me dicen, no, la corvina negra la clavo yo, la clavé. ¿Cómo sabés cuándo vas a cañar? Cuando va pasando el anzuelo y salió de la boca para engancharse acá. Amigo, bueno, eso entre una especie que estamos hablando ahora, ¿no? Así que no te hagas problema que no necesitas líder de acero. Sí, lo que necesitas es una línea con nylon del 90 o del 80, porque la corvina negra es un animal que tiene mucha potencia y si la pescas en el barro no hay tanto problema. Pero si hay lugares donde hay piedra, tosca, mejillones, te va a cabecear para abajo y la línea, si roza y es fina, y roza algún caracol, algún borde, se puede cortar. Es por eso nada más. Juan Palote, buenas noches. Verde de Bahía Blanca. Ya lo leí. Después voy mucho a la salada y si no al sauce, que descanse. Un gustazo. Nuevo seguidor, saludos, gracias Juan Palote, de vos sos de Punta Alta, ¿no? De Bahía Blanca, de Bahía Blanca. Bueno, acá salen en lanchas y canoas, se pesca mucho con red. Sí, amigo, sí, yo fui ya 3 veces a la ría y fui a pescar como 6 veces y la verdad que es alucinante la ría de Bahía Blanca y los pesqueros que tienen ahí adentro, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Corrientes, Lavalle, a ver. ¿Qué tal, don Hugo? Buenas noches. Como siempre, disfrutando su vivo, impecables como siempre. Estoy acá disfrutando de la transmisión, me traigo un poquito de mantenimiento en casa afuera. La verdad que la noche está hermosa. Y siempre me quedo con... Perdón, se me cortó el audio. Siempre me quedo con la idea que usted menciona sobre ciertos artículos de pesca, de cómo algunas cosas antes estaban mejor hechas y creo que en eso he reparado y me he vuelto casi un obsesionado de buscar riles o cosas antiguas o vintage, como le dicen ahora, por la condición de que estaban hechas para durar para siempre. Y mi última adquisición fue unas cucharotas de pesca que se usaban antiguamente en el Paraná para pescar los dorados con trolling, y la verdad que guardan un brillo espectacular. Esa cuchara debe guardar unos, no sé, 70 años, no sé si me quedo corto. Así que le mando un abrazo. Dale, bueno, gracias amigo. No, en realidad cambió la orden mundial. Todo lo que se hace es para usar y tirar. Esta cuchara yo pesqué en Corrientes, pesqué en Santiago del Estero, en Las Termas. Y yo la compré hace 40 años. No la compré yo, perdón. La compró Ángel Cittadini, un amigo. Lo afilé el otro día, estas cucharas para pescar dorados de 10 kilos, 12, 15, 5, un anzuelo mustard, que es el mismo anzuelo que usábamos para pescar cazones, viene para regular, lo podés poner acá, tiene un tornillito, podés poner el anzuelo ahí, más atrás o más atrás.
cucharas inoxidables, uno ve esto hoy y capaz que cree que no va a pescar. Por favor. Te da ganas de subirte un helicóptero y ir a probarla, ¿no? Yo siempre digo que me quedo con todo lo probado. No soy fanático de lo de antes, sino que lo de antes realmente eran sencillas las cosas y funcionaban. Y en realidad los de antes fueron y vinieron varias veces. Fueron y vinieron varias veces para terminar de dejar las líneas decretadas que funcionaran para pescar pejerreyes en laguna, son todas iguales. Tres boyas. Se pesca 20, 30 centímetros, 50 centímetros. Después de todo lo demás, después hay mucho, mucho circo. Señuelos para pescar tarariras, para pescar dorados. Hay tres tipos de señuelos que funcionan perfecto y ya está. Pero el comercio no funciona así. Fíjense si la ropa nuestra fueran túnicas color beige. Y no tengo que andar combinando colores. Y con cuatro túnicas yo ya tengo ropa para ir a todos lados. No se vendería la gorra, no se vendería remera, no se vendería camisa, no se vendería si la única ropa fuera esa. Entonces en la pesca lo que se fabrica es realmente lo que nos gusta a nosotros, los pescadores. Y se juega con el juguete. O sea, nosotros compramos un juguete. Y que a mí un pescador, como ha venido una vez un señor, me dijo, Hugo, lo escucho, lo veo, me encanta. Pero me encanta comprar señuelos. Pues yo decía que era para el arbolito de Navidad los señuelos. Le vine a comprar unos señuelos. Bueno, meta. Y le vendí señuelos y se los cobré. Y el tipo reconoció, como yo también. En mi época de pescador de tarariras, yo tenía mi valija llena de señuelos. Más señuelos tenía, mejor pescador me sentía. Y esa es una realidad que vive el pescador fanático, apasionado, que se compra y es feliz con eso. Pero eso, si uno se la cree, ahí entra a complicarse la cosa, porque no puedes hablar con un fanático que te empieza a hablar en inglés de los modelos de los señuelos. No, porque yo, hermano, siempre parece un señuelo que mata a todo. No, este es fatal, no sabe lo que es este señuelo. No lo conseguí, ¿eh? Este falta, pero ¿viste? Es mortal, ¿no? Y si fuera mortal, usa siempre y listo. No es mortal. No es mortal. Puede haber una variación, el grado de luminosidad que pueda haber para determinado señuelo, para determinado color, para determinada profundidad. Más activo o menos activo, pero no hace falta llevar 10, 15 señuelos para decir, bueno, a ver, como está el viento, va este amarillo con rojo y con el ojo bien grande negro. He visto hacer videos en algún canal por ahí que tiraban un señuelo, lo probaban y le ponían ahí arriba de la lancha la cinta, un aerosol de color, lo pintaban. ¡Oh! Le di con el color. ¿Qué le diste con el color? Lo pintaste de color y te picó un dorado que pasó y te picó. Claro que yo lo que digo, como hablo, como lo cuento, se prenden fuego algunos, se ponen locos porque dicen, este tipo no está desacreditando. No, no estoy desacreditando a nadie. Sí le estoy dando valor a los viejos, no a mí, ¿eh? A los viejos que estuvieron antes que nosotros. Que estuvieron antes que nosotros. Que ya hicieron la mayoría de las cosas. Y hay muchos jóvenes que están muy desinformados. Creen que las boyas se inventaron hace 50 años. O creen que los señuelos se inventaron hace 50, 80 años, 70 años. Creen que las plomadas, las líneas, la... Y no. Creen que el multifilamento mata a la tanza. Cuando no saben lo generoso que es la tanza. Y que no va a morir nunca la tanza. ¿Por qué no va a morir nunca? Porque ningún multifilamento te va a durar lo que te dura la tanza en el mar. Porque ningún multifilamento te va a soportar lo que te soporta la tanza. Ningún multifilamento te va
te va a corregir los errores que vos tenés como pescador para tener tirante al pez. Porque la tanza es una goma, el multifilamento no. Entonces hay un montón de ventajas. Y la tanza no está hace 10 años, ni 20, ni 50. Después creen que la tanza de hoy es 20 veces mejor que la tanza de antes. No. Hay algunas que son muy buenas. Pero no sé cuánto cambió el Arati, cuánto cambió el Grilón, el Nitanil. No sé cuánto cambió. Yo tengo bobinas que deben tener 20 o 30 años. Y vos la cargás el río, te vas a pescar y es lo mismo, como si fuera nueva. Entonces, esa generosidad que nos da el artículo, a mí, siempre lo digo, me llegan a dejar en una isla 2 años y me dan a elegir los mejores 10 anzuelos o tanza multi para supervivencia, porque me voy a quedar con los elementos, nada más. No, a mí dame un cuchillo con hoja ancha que lo pueda afilar con el caracol, dame un anzuelo que lo pueda afilar, dame tanza. No me des lo moderno, porque lo moderno no me da seguridad. Y la pesca, ¿dónde termina la pesca? Del agua para abajo. ¿Y qué va del agua para abajo? ¿Va al anzuelo o va a la carnada? ¿Y la carnada, qué sucede con la carnada? Los peces comen siempre lo mismo. Acá en el mar, en esta costa, en la costa de Argentina se pesca con camarón, se pesca con anchoa, y hoy se pesca con langostino hace pocos años. Se pueden poner otras cosas, pero el camarón, el magrú, la anchoa son clásicas. ¿Qué se pesca en la laguna pejerreyes? ¿Y con qué se pesca en las lagunas pejerreyes? Con dientudo, filé. ¿Y cuál es la reina de la carnada? La mojarrita. Y con toda la tecnología no superaba la mojarrita. Sigue siendo la mojarrita. ¿Y cuánto hace que pesca con mojarrita? Años. Y con el lenguado, sí, hoy se pesca mucho con goma, mucho con artificiales, pero ¿cuál es la mejor carnada para pescar lenguado? El pejerrey fresco. Hoy contaba un señor historia del lenguado, la contó 2 veces, creo, que él pescaba lenguados, primero pescaba a la noche pejerreyes en el muelle, de Mar de Ajó los ponía en un balde hace más de 30 años. Y le ponía un aireador para llegar a Mar Chiquita y al otro día pescar con el pejerrey chico vivo. Y que hacían una diferencia con nosotros, que había 20 pescadores que de ahí de la zona, 5 a 1. Yo dije, la pucha. Empecé a pensar hace 30 y pico de años, no existían los aireadores a pila. No existían los aireadores a pila. Después dijo que llevaban 4 baldes, con 20 pejerreyes adentro de un balde de 20. Si vos ponés un balde con 20 pejerreyes, así, pejerreyes, ¿eh? No es lo mismo que el balde. Yo creo que te duran, por más que le pongas un aireador, por el estrés, después la falta de oxígeno, te duran 1 hora y están todos muertos. Entonces, mentiras. Uno puede escuchar historias, pero sí, la verdad de eso fue que la información la tenía, que no hay competencia cuando uno te pesca con pejerrey fresco, recién sacado. No hay forma. Es raro que te pesca con pejerrey vivo porque el pejerrey es lo más delicado que hay. Vos agarrás un pejerrey y lo querés dejar en el balde con agua y sabés que en 10 minutos. Y después tratás de contradecir lo que yo digo. Diciendo que el pescado no se pudre, el pejerrey, excepto en el verano. Si uno lo deja en un cajón, en un balde, se pone feo, pero en invierno, con el frío que hace, el pejerrey, cuando uno lo saca al agua y se muere, automáticamente empieza a tener problemas en la carne. Es automático, a no ser que tengamos 3 grados bajo cero, por lo menos. Pero bueno, ese es un tema para otro día. Bueno, me voy a despedir. Espero que les haya servido alguno. Juan Palote, después voy mucho a la salada. Y si no se hace grande, que descanse, mostaza. Ahí estuve. Bueno, creo que terminé, ¿no? Acá no hay más nada. Vamos a despedirnos.
Mañana es viernes, muchos van a estar preparando para ir a pescar. Así que les mando un abrazo, buena vibra, descansen y pongan toda la energía para pasarla bien este fin de semana. Les mando un abrazo, muchas gracias.